con Miguel Ojeda, el manager del equipo de los Diablos Rojos del México. Mi estimado Miguel, pues una temporada complicada, difícil, y una rivalidad con los Toros de Tijuana también. Mira, la verdad es que bueno, no ha sido el mejor arranque de nosotros. Ha habido varios factores. Hemos jugado buena pelota cuando el equipo ha estado completo, eso hay que decirlo. Pero bueno, ahorita hay una serie de lesiones y enfermedades que han invadido nuestro vestidor. Pero es parte del béisbol, hay que aprender a sobrevivir con esto y esperemos que, bueno, una vez que el equipo esté completo y como estuvo diseñado, bueno, hacer las cosas que podamos hacer, ¿no? Regresa Delgado después de tener una inflamación en el hombro y esto te va a dar más confianza, más solidez en el picheo abridor. Sí, la verdad es que, bueno, el Gordito ha venido teniendo años muy importantes. El año pasado fue uno de los mejores pitchers del club y bueno, creo que ya estando listo vamos a tener mucho mayor solidez en la rotación y bueno, más oportunidad de ganar también. Oye, y David Reyes, ¿qué tal ha resultado? Tuvo un invierno muy difícil, tú lo tuviste ahí en Obregón. Fíjate que ha pichado bien, no ha tenido suerte. Yo creo que el juego peor que ha tenido fue el inaugural en México, que ganó, pero le hicieron muchas carreras. De ahí en fuera ha pichado bien, ha pichado para ganar en la mayoría de sus partidos. Desafortunadamente, pues no hemos podido nosotros mantener la ventaja, ¿no?